Escoltava sovint com la meva família parlava d'un tiet, l'anarquista Oriol Soler Sugranyes. Vaig voler saber més sobre les circumstàncies de la seva mort, arrel de la fuga de la presó de Segovia organitzada per ETA Político-Militar l'any 1976. La meva curiositat i el meu interès m'han donat l'oportunitat de conèixer les històries dels companys i companyes que compartiren amb l'Oriol les seves últimes hores de vida i acostar-me d'una manera molt pròxima a una petita part de la història d'Euskadi. Entré en ETA ya, en realidad pues entras poco a poco, no hay una fecha, pero ya muy madurito entré. Y un poco que hoy echas una mano, mañana otra, y al final pues estás dentro de ETA. Y empiezas a trabajar en lo que te mandan trabajar. Gracias a habilidades personales que vieron en mí, pues me dediqué a la imprenta, lo que eso conllevaba, todo el aparato de falsificación de ETA. En mi caso, mi incorporación también fue gradual. En el año 70, en el Consejo de Burgos, aquello fue un aldabonazo pues muy importante, en el que a muchos, a pesar de nuestra juventud, pues nos abrió los ojos, ¿no?, sobre la realidad de nuestro pueblo. Entonces, sin querer, vas tendiendo a ver dónde consigues un contacto o lo que sea, y con 17 años pues me incorporé a un comando de ETA. Políticamente yo empecé a moverme en la época universitaria y bueno, un poco la resaca del famoso 68, que en francés y tal, a mí me tocó el 69 empezar a moverme en el movimiento estudiantil. Y ahí fue cuando empecé a entrar en contacto con gente que estaba en la clandestinidad. Estaba en ETA Político-Militar, teníamos claro cuál era nuestra lucha. En aquel momento pensaba que era la manera más adecuada de responder de alguna manera a la represión a la que estábamos sometidos. Estamos en una dictadura pura y dura, en el que tanto desde posicionamiento de izquierda, cuestiones populares y todo esto estaba totalmente... barrios, los pueblos, tal. había una represión terrible, y luego ya a nivel cultural, a nivel de Euskadi, como euskera, etcétera, etcétera, cultura, etcétera, te quieres decir que la contestación al posicionamiento era fácil. Meneándote en un ambiente un poco en ese entorno, pues era fácil involucrarte en la pelea. Mis comienzos fueron más en la lucha obrera, en lo que se llama lucha obrera, que tampoco hacíamos definiciones de lucha obrera, sencillamente estábamos en una fábrica. Empezaron a funcionar una serie de alternativas al sindicato vertical y al estar quietos parados porque nos obligaban, que venían de la victoria de la guerra y que a nuestros padres les habían dejado acoquinados, y pues los jóvenes teníamos más facilidad de romper con eso. Pero tú entras en esa dinámica, pero ves después, el momento y el durante es otra cosa. Yo qué sé, tú andas, estás haciendo tu vida cotidiana normal, tranquilamente, y ese tranquilamente se va transformando, se va haciendo, coño, una huelga, hay que hacer una huelga por nos que igual hasta te has enterado tarde y mal, pero empiezas, y en esa huelga empiezas a hacer contactos, empiezas a hacer movimientos, empiezas a organizarte de alguna manera, o te organizan de alguna manera, y ese fue mi comienzo. El nacionalismo, el sentimiento nacional me vino después. Primero fue una lucha antifranquista en las fábricas, ¿no?, porque era lucha económica y lucha de clase, ¿no?, pero estaba ligada rápidamente con el antifranquismo. Y después, yo, mucho más después, mucho como 5 o 6 años después, es cuando entro en contacto con el mundo de la liberación nacional y de la idea nacional, y ahí ya se me juntan todo, y en esa bola termino entrando en la cárcel ya con una etiqueta de terrorista de ETA y tal.
Ese es el comienzo. Es decir, a mí, hombre, igual porque yo provengo de un mundo más rural, igual, de un pueblo más pequeño, igual no había ese movimiento obrero que podía haber en Eibar y tal, ¿no? Pero, en principio, a mí personalmente, por lo menos, lo que me mueve un poquito es el sentimiento nacionalista, que de alguna forma no es el sentimiento nacional vasco, que se me va creando, pues por lo que yo voy viviendo, entre mis experiencias, pues ya en el pueblo, desde mis amigos, la represión sobre todo pues contra el idioma, el euskera, etc. Y ahí también pues hay una conciencia bastante clara por parte de todo el mundo y tal, ¿no? De conciencia vasquista y tal, nosotros somos vascos, españoles, tal, no sé qué, nuestro país tiene derecho a la independencia, bueno, se va creando todo esto, ¿no? Yo con este, de Iotasla, de la misma historia. Entonces, ¿a dónde llegas? Al final, pues a un sistema de liberación de este pueblo nacional y social. Primaos más un poco, más o menos, unos aspectos, otros aspectos, depende de dónde llegues y de dónde. Pero al final. Sí, la componente de clase está metida. Está metida la componente de clase. Vengas del tema. Es del tema folclórico, al final, incluso, ¿no? Puede ser hasta folclórico y al final acabas no sé qué. O desde el tema. Pero bueno, yo creo que. Y creo que es un poquito la muestra de los que estamos aquí, ¿no? Sí. ¿De dónde llegamos al final? Que no sé, que igual no es tan diferente los planteamientos que tenemos, o a dónde queremos llegar, pues sí. Es la época en la que la efervescencia de los años 67 termina, la efervescencia ideológica en Europa, con el mayo francés del 68. Esto quiere decir, hay un revulsivo ideológico en toda Europa, no en Euskadi, sino en toda Europa, que evidentemente repercute también aquí. Hay un cuestionamiento claro sobre la religión, hay un cuestionamiento claro sobre el sistema, se empieza a hablar de los obreros, de los trabajadores, en general, incluso en los sectores, digamos, nacionalistas radicales. De hecho, la propia deriva de ETA, desde el nacionalismo más tradicional de Egi, hacia el nacionalismo radical para hacer algo, y obrerista, vamos a llamarle así, pues viene dado también por ese flujo en general europeo que se da hacia posiciones de izquierda radical. No hay que olvidarse de la Revolución Argelina en el año 63, no hay que olvidarse de la Revolución Cubana en el año 59, que ya en el año 61 Fidel la proclama socialista. Todo eso influye también en movimientos de un país tan pequeño como Euskal Herria, ¿no? Esto es evidente. Entonces, eso nos impregna. Y luego, pues en el aspecto económico, no es que anduviéramos todos bollantes, pero entonces, pues en aquella época, pues yo creo que económicamente andamos bien. Y a mí me tirábamos la tendencia, el nacionalismo, de decir, oye, pues ¿por qué no podemos ser vascos? ¿Por qué no podemos hablar de euskera? Entonces, yo lo generalizaba así. Ahora, ya una vez que te metes en ETA, ahí está la madre del cordero lobo, que eso ya luego iba más. Y al principio, pues igual, el nivel de militancia para entrar en ETA antes era, pues tenías que tener capacidad de poner una curriña para hacer una pintada, para hacer pues un acto de sabotaje, pero sin que fuera grande. Eso luego va subiendo y bueno, llega a un nivel que ya no, eso queda como relegado. Igual tienes que tener ya capacidad para matar a una persona para esto igual. Pues hay un proceso ahí muy duro que ahí pues ahí a cada uno puede llegar hasta donde quiera. Pero para mí siempre este ha sido un movimiento de liberación nacional. Sí, pero hombre, el componente, efectivamente, es obrero, sí, pero sí, el componente de ETA siempre ha sido más bien de pequeña burguesía o media burguesía. En los años 60, cuando tú y yo estábamos aquí, masas éramos cuatro y el tambor. Quiero decir, no había gente en la calle. Las manifas eran puntuales, éramos siete que salíamos a hostias con la Guardia Civil. No había movimiento, entre otras cosas, porque había un pánico terrible. A mí me parece que hay una involución seria, muy a nuestro favor, justamente como movimiento de masas, en el propio proceso de Burgos, diciembre del 70. El proceso de Burgos lo que hace, lo que genera, es una afluencia increíble de militancia hacia ETA. Lo difícil es ahora, estar ahora juntos en un barraque, después de haber pasado tantos años, tantas desilusiones,
y tanto conformismo que te entra. A mí por lo menos me ha entrado. A mí me arrastran ahora también a esta situación. Yo por mí no hubiera venido. Mi tendencia natural. Pero los contactos, esta gentuza que tengo alrededor, pues te van empujando y vas entrando, y vas siguiendo. Y la bola sigue. Y bueno, pero la tendencia mía natural es a ir por saco a todo y que termine, que empiecen los jóvenes y que terminen por donde quiera. Más o menos. En febrero me llevaron a Segovia. Y llegar a Segovia y un camarada, a la media hora de llegar, estaba yo en una celda hasta que viniese al médico para incorporarme a la vida normal de los demás presos, y por la mirilla de la cárcel me dijo: oye, tenemos un agujero hecho, nos vamos a ir en poco tiempo. No tenía tabaco y le dije: pásame tabaco. En pleno, digamos, en plena recuperación de la huelga de hambre, de septiembre, octubre del 75, hay, en este caso ya, ETA PM, solo ellos, no con la agrupación, con la otra agrupación de los troscos, solo ellos, empiezan a pensar que hay que intentarlo de nuevo. Había varios miedos, el enano también nos habían dicho, Franco, como que estaba mal, que no sé qué, qué tal, murió en noviembre, evidentemente. Había una gran ventaja de inicio. Conocíamos el suceso. Sabíamos la red de seguridad, sí, que había que mirar qué habían hecho. Era lógico pensar que una vez fracasada la primera, pues hubiesen tomado unas medidas imposibles de traspasar. Y que va, cuando estos consiguen entrar abajo, se llevan apenas habían hecho nada. En ese momento lo que se decide es decir, bueno, pues como la primera fuga ya está desechada porque ya sabe, por ahí no se puede volver a intentar, pues bueno, pues intentamos desde la esquina de otra galería, a la cual accedemos a través de un patio. ¿Por qué? De, allí. De un patio, o sea, están los váteres en el patio. Están los váteres y sabíamos que a través de ese váter, por el mismo desagüe de lo que era el váter, que por ahí que se iba a poder acceder al canal que nos iba a llevar hasta ese centro donde estaba el río. Entonces se comienza un poco, bueno, se comienza con esa idea, pero claro, ahí viene ya un poco cómo el organizar y cómo se va a hacer todo eso y etcétera. Vimos que había posibilidad de seguir planificando la fuga. En noviembre del 75 murió Franco, pero como la situación política era parecida y no había cambiado mucho, y además sobre todo lo que significaba las cárceles franquistas en cuanto al ejercicio represor más evidente, y la fuga fue el 6 de abril. Estuvimos preparando la fuga. Pero es que en cuanto se empieza a acabar, se oye ruido de agua. No se oye ruido de agua. De cañería. Topamos con un muro. Perdona, Enrique. Topamos con un muro. Y decimos, ostras, este es el muro del canal que lleva al río. Digamos, ese es el muro que lleva al canal del río. Efectivamente, entonces el plan cambia. Decimos,
tenemos que acceder al canal y de aquí vamos a salir justo por donde pensábamos salir en la primera fuga. Ahí cambia todo. De la arqueta esa, damos a un canal que era así. Que entonces estaba todo lleno de... Esa era, de la, era de la evacuación de toda la mierda. De las celdas al principio, cuando daba la bomba, que se dijo, oye, por favor, mientras esté trabajando, no dar bombas, porque nos caía toda la mierda encima. Pero cayó una mierda encima, ¿no? A ver que daba la bomba a alguien, nos caía. Y entonces se limpió eso y eso ya eran los... Y se iba desde ahí hasta el centro. Y el centro ya estaba el río. Exactamente. Era eso, 20 metros bueno, así de esa arqueta que luego se limpió, claro, sí. Porque estaba, al principio estaba llena de mierda. Hubo que vaciarla. Pero porque bueno, si no, al principio estaba, entramos agua, con agua, sí, agua, hasta aquí. Ya, entonces, para romper esa pared, yendo al inicio, dijimos, bueno, aquí tenemos que pedir la colaboración de la gente. Para hacer ruidos, pues tal. Entonces es que allá cuando se cuenta, pues también con los troscos y cuando se cuenta con otra serie de presos y tal, es bueno, mira, pasa esto, estamos aquí con Paul, tenemos este tema entre manos, necesitamos la colaboración de personal para hacer ruidos, etcétera, para montar un paripé, ¿no? Tenemos un habitáculo muy pequeño por el cual podemos acceder al agujero, pero la tierra que vamos, que se tiene que sacar hasta llegar a la arqueta, a la cual hemos estado hablando antes, de donde había que romper el muro, hasta llegar ahí, hay aproximadamente como unos 3 metros de agujero, 3 o 6, no sé cuántos metros. Excavados, sí. 3 y 3, serio, pues 6 metros de agujero, que claro, ahí hay que sacar mucha tierra, muchos kilos de tierra. Entonces, claro, ahí entra la colaboración también de todo el mundo, donde o sea, hay un plan de cómo sacar, o sea, se va sacando la tierra, la gente con sus chaquetones comer, y tal, se va comerla, a ir comiendo la tierra. Se hacen bolsas, unas bolsas especiales. Bueno, pues, con pantalones de pantalón, sí. Pantalones de pena, pantalones de pantalón se hacían bolsas. Se cose, se pone una cuerda, se pone por aquí, con el chaquetón de pena. ¿Habéis visto la gran evasión? Sí, es tradicional en todas las fugas, sacar la tierra. En la fuga tenían muy claro que había que, invitar a todos los presos políticos que tuviesen fuertes condenas. Fuesen de la organización que fuera. 3 días antes de la fuga, pues viene trasladado de la cárcel, de la Modelo de Barcelona, en traslado a Oriol. Entonces, en los traslados, lo mismo que cuando uno ingresaba en prisión y tal, solía haber pues, como 3 días de 72 horas de un periodo de sanidad que llamaban, que aquello no tenía nada de sanidad, porque no te miraba un médico ni veías todo médico, pero bueno, había que estar 3 días encerrados en una celda. Entonces, nosotros sabíamos que Oriol estaba ahí, y sabemos que tiene una condena muy grande. Oriol se incorporó en el último momento porque le habían trasladado el mes anterior y él no sabía nada y no se le dijo nada. No le conocíamos, no se le dijo nada, pero se le incluyó por nuestra parte. Y solo la víspera, pues el encargado de eso fue a hablar con él y decirle, oye, no sé si te has dado cuenta, te estamos controlando cada minuto del día porque no te conocemos, pero ahí está, ¿no? Y debió quedarse. Así se hacen las cosas, algo así debía decir, impresionado, ¿no? Así se hacen las cosas. Yo tengo una vivencia muy subjetiva, muy, muy personal con Oriol, porque yo salgo y al salir, casi en la boca teníamos los paquetes de la ropa para cambiarnos, porque evidentemente sabíamos que en el transcurso de toda la alcantarilla nos íbamos a pringar de mierda. Y fuera, la víspera, habíamos metido en un paquete cada uno un pantalón, una camisa y unas zapatillas para salir a la calle medianamente limpios, ¿no? Entonces, yo salía antes que Oriol y yo me estaba cambiando ya, con una toalla vieja y llegó Oriol. Y estaba, y eso lo tendré siempre en la pelota porque es la última vez que hablé con él, claro. Estaba alucinado. Pero esto qué hostias habéis montado aquí, pero esto es increíble y tal, y venga, va. Yo le decía, venga, va, cámbiate, tal, que quítate, pero ¿qué es mi ropa? Tal. Y yo le di el paquete, que era el suyo. Él no sabía que tenía ropa suya metida allí, ya se la había cogido más o menos la talla y todo, y se había metido su ropa allí. Entonces, va, se cambió y tal, y me acuerdo que tenía una camisa de cuadros pequeñitos, que era del Gus. Porque yo, esa camisa, el Gus,
un compañero que se quedaba adentro. Pero bueno, pues esa camisa era del bus. Recuerdo porque era una camisa de cuadros muy, muy pequeñitos. El hombre estaba emocionado, se vistió y es la camisa que agujerearon estos hijos. Se vive en vivo todavía, ¿no? Sí, pues sí. Es la camisa que agujerearon estos hijos. Sí, en vivo, miren. Hay que decir que operativamente, a nivel interno, así como a nivel externo, fue un desastre, pero operativamente a nivel interno... Una chulada. Desde las 2 de la tarde hasta las 8, que no hacían el recuento, no sé cuántas horas, 6 y pico, que no se enteraran en la cárcel que les faltaban 29 tíos, es la hostia. Eso significa también que los que se quedaron... El relaje que había. Los que se quedaron... Había que hacer cosas. Hicieron un papel. Había que hacer cosas. Y eso significa también que durante todo el tiempo que antes de salir les habituamos también a que no vieran mucha gente en las galerías. Entonces nos metíamos mucho en las celdas, desaparecíamos de alguna manera para que a ellos en ese tiempo de 2 a 6 de la tarde no se les hiciera extraño no ver a mucha gente por ahí. Pero esos detalles son importantes porque hay que reconocer también el trabajo al final de los compañeros que quedaban dentro, porque muchos se quedaban. Sí. Hombre, allí la gente que estaba jugando al baloncesto, metiendo ruido, disimulando según íbamos entrando de dos en dos o tres en tres al agujero, pim pam, aquello, es que todo era un montaje. Que lo único que pusieron de diferente respecto a la fuga anterior, desde fuera, era que pusieron unos barrotes en la salida de una zona de alcantarillas, que debía de ser como un río, donde terminaban las alcantarillas de alguna zona de allí de Segovia, y lo que habían hecho era poner unos barrotes. Entonces la víspera nosotros fuimos a cerrar los barrotes para poder entrar y salir, para que pudieran salir a través de allí ellos, los presos, y lo dejamos pegado con betún, con limpiar los zapatos con betún, y se quedaba de forma que no se notaba. Bueno, teníamos una pistola que nos metió la organización, y yo soy el que de la gente que estábamos allá, pues igual conocía o manejaba, tenía más conocimiento de las armas, ¿no? Entonces yo soy el encargado de con la pistola. Sí, porque allá había mucha gente, pero muchos no tenían mucha idea de lo que era un arma, ¿no? Yo sí conocía. Bueno, entonces yo estaba un poco, en la puerta, guardando un poco las espaldas. Entonces digo, si aquí viene un funcionario porque sospecha algo, y si aquí se acerca un funcionario, aquel funcionario no sale. O sea, que aquel funcionario acaba en el agujero. ¿No? Bueno, era un poco la... Entonces van pasando todos, y ahí está Meñica, compañero, que es el que es el encargado de cuando salgo yo, que soy el último. Él tiene que cerrar la tapa, sí, para que no vean por dónde se ha ido la gente, ¿no? Salimos, me acuerdo que nos encontramos a la salida de los túneles. Cuando salíamos había gente que nos iba repartiendo armas, las pocas que había las iban repartiendo, y caminamos un poquito y había una furgoneta allí, una de cada uno, un cacharro bastante, bastante viejo. Cuando lo vi dije, madre mía, y subimos allí y pasaban unos gitanos y debieron ver algún arma. Y alguno dijo algo de la guerra, pero claro, estás ahí, no sé, estás como viviendo un sueño, ¿no? Ves que estás en la calle, que estás pisando, que no sé qué, pero claro, eso hasta que no acaba, no acaba bien. Se fueron montando en el camión. A mí la imagen
hoy todavía veo la imagen de ellos subiendo aquella cuesta, el aspecto que tenían, cómo llegaban, estaban como si vinieran unos muertos vivientes. A mí me da la... venían vacilantes, inseguros. Muy claro, habían pasado por la alcantarilla y se encontraron con la luz del día. No sé, a mí me impresionó muchísimo cuando iban montándose en el camión y fuimos hasta un punto determinado, que creo que era en un cruce con la carretera. No recuerdo bien cuál era el cruce. Y a partir de ahí ya pasamos al camión grande. Llegamos a un sitio que luego he sabido que era Espinal, y allí pues no estaba el Mugalari, el que nos iba a ayudar a pasar la Muga para llegar a Euskadi Norte. Estuvimos hora y pico y no se sabía qué hacer, no venía nadie, y al final pues allí hablando dentro del camión pues se decide votar. Había dos posiciones: una, quedarnos en el camión, ir a otro sitio, buscar una nueva cita y que nos trasladaran. A los pocos meses ya me di cuenta que esa era la buena postura, pero yo fui de los que votó al monte. Entonces yo propuse a la gente que no saliéramos y todos se pusieron, estaban extremadamente eufóricos porque se les dijo que estábamos en Navarra, que estábamos en Euskadi. Y dijeron que no, que antes morir, que echarse para atrás. Empezaron. Y yo, que era una cría, era la más joven de todas, creo, igual algún otro habría, no sé. Pues me sentí, dije, pues habré soltado alguna barbaridad. Y nada, sencillamente se tomó la decisión de salir y fue el gran error. Se sale del camión, bueno, yo todavía tengo el recuerdo grabado de cómo cogemos una pista y vamos todos como un rebaño de ovejas. Ese es otro fallo. Es decir, ¿cómo podemos ir en plena noche montando un ruido de pisadas por un camino de grava? Hacíamos más ruido. O sea, yo decía, esto es... Yo alucinaba. O sea, yo decía, esto es un suicidio, efectivamente. Y efectivamente, apenas andamos, no sé si andamos media hora, llegamos a un altito, que es donde justo, claro, ya la Guardia Civil ya nos estaba sintiendo, a pesar de no vernos por la niebla que había, etc., ¿no? Pues nos sentían desde muy lejos ya. Sabían, pues aquí viene... Yo creo que pensaban que éramos contrabandistas. Claro, entonces... Claro. Y pensaban que podía ser una mano de cabo. Sí. Entonces yo lo único que recuerdo es que yo iba en la cabecera, más o menos, y yo me acuerdo que iba... Vi así como una luz, una linterna, yo creo que era, o no sé si era un foco, que dice, ¡alto, quién vive! Y una descarga de ametralladoras del copón. Yo, en el primer tiroteo, me acuerdo que me quedé absolutamente paralizado. Veía sentía las balas que se clavaban en la tierra donde yo estaba tumbado, y me quedé pero absolutamente paralizado de miedo. Y ya entrando en un pueblo, pegando a una casa, ¡alto, alto, alto! Y un guardia civil con un mosquetón. El tío tenía más miedo que yo. Tenía más miedo que yo, porque me ponía aquí el mosquetón y estaba temblando. Y decía yo, tú tranquilo, que no me voy a intentar escapar. Teníamos muy claro que no íbamos a pasar mucho tiempo en la cárcel, porque Franco había muerto y no había democracia en España si no se vaciaban las cárceles, ¿no? Entonces, antes de la fuga ya sabíamos que no había que jugarse el tipo si no era absolutamente necesario, porque la fuga lo que iba a conseguir es que la amnistía se diera antes. Eso éramos perfectamente conscientes, ¿eh? Nos escondemos allí y de repente dicen, oímos unas voces de como de aquí a allá, ¿eh? Y no veíamos, ni de aquí no veíamos. ¡Todos al suelo! Y balas, y era la Guardia Civil, la hostia, todos al suelo, y balas dum dum. Y nos tiramos al suelo. Yo estaba al lado de Orión y balas dundo, no sé cuántos tiros hubo. Y ahí para la hostia. Yo, en ese momento, yo no sé qué hostias hice, le dije, ahí. Dijo Orión, ahí. Y yo dije, vamos. La agarro y
y no me... esto. Pero estábamos así como en círculo tombados, ¿eh? No te resuelvo. Yo entre los árboles pequeños salgo zombado solo, solo. Y los demás se quedaron allí. Y al final alguien dijo, bueno, pues si nos pillan por aquí nos van a liquidar sin que nadie nos vea, sin que nadie vea nada, sin testigos. Y parece que no tenemos ya grandes posibilidades de esto, pues lo mejor que podemos hacer es ir al pueblo y que nos cojan en el pueblo delante de la gente. Y si nos tirotean ahí, pues lo menos que sea delante de la gente y tal. Bueno, y ahí se acabó, pues eso serían las 10 de la mañana o así, el día 6. 10 o 11 de la mañana del día 6. Y de allí nos trasladaron a Pamplona. Fuimos a la cárcel de Pamplona unos 15 días o así, aislados, por supuesto. Y ahí ya hicieron todos los planes a ver a dónde nos llevaban y nos distribuyeron por diferentes cárceles del sur. Yo me quedé sola. Yo iba con un grupo y un que iba, no sé quién sería, iba más rápido que yo. Yo le dije que se fuera, que yo ya, que él se fuera, que si quería que... Y total, indudablemente a él le detuvieron. Yo me lo tomé con calma. Y yendo andando me encontré con las Curain, con Lain. Y bueno, yo tenía claro que debíamos de ir en dirección contraria a la frontera, que debíamos de intentar buscar un sitio donde cobijarnos, que no podíamos andar por allí, que no tenía ningún sentido porque era imposible hacer nada allí con la niebla y con lo que había. Y bueno, y estando los dos, anduvimos toda la noche y llegamos, sentimos que había alguien y fue cuando nos juntamos con nosotros tres, con Triqui, con Chafris y con Carlos. Y finalmente nos metemos en el chalet. Entramos allí y permanecimos allí esos días. Allí. Sí. Tuvimos la suerte, yo creo, que de repente nos juntamos 5 personas de los cuales por lo menos 3 conectamos muy bien, que somos nosotros 3, creo yo, más. Y que encima eran los habilidosos. Y para mí fue una fortuna el coincidir con ellos, ¿no? Sí, yo me sentí muy bien dentro allí. Ellos intentaron, seguían queriéndome, me querían proteger dentro del chalet. Yo alucinaba, yo intentaba vacilar con ellos. Jugábamos a barcos, intentábamos pasar el rato. Teníamos radio, con lo cual nos informábamos, por la radio nos enteramos que mataron a Oriol, porque iban dando noticias, las noticias, los fugados de Segovia, tal, pues han sido detenidos fulano de tal, mengano, tal, tal, y pues hostia, se ha caído nuestro papá. Al final ya sabíamos que éramos nosotros los que quedábamos, y volvemos a entrar las noticias y en tal zona tal ha resultado muerto en un enfrentamiento que parecía que los que disparaban eran ellos, ¿no?, en lugar de la Guardia Civil, y ha resultado muerto en un enfrentamiento a tiros, que no tal enfrentamiento porque solo disparaba la Guardia Civil. Entonces, ha resultado muerto el activista, no sé cómo dijeron, tal anarquista, no sé qué, Oriol y tal, Oriol Subrañer, tal. Hostia, digo, este es el catalán. Teníamos la idea de hacer un poco de resistencia, caso que viniera la Guardia Civil, de oponernos, hacer resistencia y tal, y a miren en algún sitio, en algún sur o algo, esconderle allá. Pues si viene, pues ya te escondemos, hacemos lo que sea, y a ver si por lo menos tú te libras, aunque caigamos los demás. Y esta tenía el valor, yo le suelo contar, y ya no recuerda bien. Pero el libro que leía, si no te acuerdas, yo empezó leía. A leer un libro yo del chalet, leía todo lo que podía. Animal acorralado. Muy propio. Y empezó esta, no sé si leía, pero hacía esto, y decía, leerle, sí, y en una esta le dijo, oye, mira, empieza a leer por el final, a ver cómo termina el animal acorralado, a ver si le pillaban o no. Hasta que un día... La verdad no sé si era sábado o domingo o lunes. Era jueves santo. No sé lo que era. Era el jueves. Era un jueves santo. Era jueves. Pues era jueves santo. Vino el dueño con una especie de un criado. Era un vecino del pueblo, vecino, que se encargaba del mantenimiento de la casa. El mantenimiento de la casa y así, ¿no? Que le ayudaba o, bueno, me imagino que le pagaría. Bueno, viene con este elemento. Entonces, cuando les vemos llegar, vemos que entran con el coche en lo que era el recinto y tal. Pararon allá al lado del garaje, entonces dijimos, bueno, en cuanto entren,
los secuestramos. Él era el tío duro. Sí, yo era, joder, yo era el que llevaba la metralleta y tenía que dar la jeta. Claro, el del hierro, el malo. Y bueno, lo que hicimos fue hablar con ellos, decirles quiénes éramos, intentar tranquilizarles. Les tranquilizamos. Yo creo que les tranquilizamos. Incluso les diste pasta. Yo les di dinero por los gastos que hubiéramos podido causar. Sí, fíjate sí. Tú. Les di bastante dinero. Nosotros lo que éramos, madres candidas. Sí. Y cogimos su coche y nos fuimos. Y nos fuimos. De ahí pasamos a otro punto. Nosotros pasamos en barco y esta señora ahora pasó por el puente internacional. En coche. Sí, sí. Yo pasé la fuga en coche. Sí. Tan tranquila. Sí, sí, sí. Cada uno hizo lo que tuvo que hacer. Volvimos a la actividad dentro de ETA, ¿no? O sea, bueno, pues cada uno a hacer lo que le correspondía, lo que tenía o lo que mandaban o lo que dijeron que teníamos que hacer. Al ser la única persona del comando que había quedado libre, yo me sentía responsable de no haber sido capaz de haberme impuesto ante aquella marabunta, porque erais una marabunta allí dentro, ante mí, la fuerza que teníais. Yo ahí fui donde percibí lo que era el poder de la masa. No me servía de justificación el esa vivencia por el resultado, por lo que había pasado, ¿no? Por las muertes, los heridos y el fracaso, ¿no? Yo creo que la fuga de seguridad fue una operación brillantísima. Aparte de que falló, pero cómo se montó, cómo se hizo, la operación fue extraordinaria. Lo puedo decir yo porque yo tuve una participación en cosas fundamentales y yo no supe hasta el último momento, hasta que se dio ya la fuga, que yo estaba en casa con Pertur, además, por cierto. Estábamos en casa con Pertur y oímos Radio París lo de la fuga de Segovia. Ya se había dado y no nos habíamos enterado. Nos enteramos por la radio. Y yo tuve que ver con todo lo que tuvo que ver, papeles de falsificación, del camión en concreto. Fue una pena, pero hubiese sido la gran guinda, Carrero, fuga de Segovia. La gran guinda de ETA en la historia de ETA. Hubiese sido extraordinario. Sabíamos que arriesgábamos personalmente todo, que podía ocurrirnos a cualquiera o a la mayoría o a alguien lo que le ocurrió a Oriol, ¿no? O sea, éramos conscientes. Pero también pensábamos, también éramos conscientes de que amnistía, pero para todos, iba a llegar, ¿no? Pero que se iban a resistir todo lo que... Y que para eso el movimiento popular tenía que ser muy fuerte, muy fuerte, muy amplio, no solo en Euskal Herria, sino en todo el Estado. Y bueno, pues nosotros entendíamos que un intento de fuga y una fuga, eso supondría una inyección de moral, de fuerza y de conciencia para que el movimiento por la amnistía, que entonces ya estaba ya muy fuerte desde finales del 74, pues cogiera todavía más vuelo, cogiera más fuerza. Después de la fuga de Segovia, cuando nos llevaron a mí y a otras cárceles, a mí y a otros a Cartagena, me dijo hacer poemas, pero poemas con rima y con clásicos en ese sentido, y uno intenté hacerlo en euskera, uno que lo titulé Ateak hautsi ditzagun, que es algo así como rompamos las puertas, ¿no? Pues, rompamos las puertas. El fuego de los fusiles quemándonos la piel, la niebla de Burguete mojándonos las alas, Navarra una vez más bebió sangre. Íbamos 30 gudaris, Segovia quedaba lejos. Era la medianoche, aquello sí fue caída y desgracia. Oriol, compañero nuestro, te mataron a tiros. La tierra fría, la sangre caliente. Las dos empezaron a hermanar Cataluña y Euskadi. Aunque la esperanza teníamos encendida, la estrella del norte quiso apagarse. ¿Por qué esta tortura separando al pueblo? Decidme si la niebla seguirá alguna vez. Para que el cielo se despegue, empecemos todos a romper las puertas de nuestras cárceles.
estamos en un nuevo ciclo, ETA ha dejado las armas y ahora se habla mucho sobre el relato, ¿no? Se está intentando imponer imponer ya como pues ya está vencida ETA, entonces el relato de estos últimos años contra ETA. Yo creo que es la ocasión de empezar a revisar ese relato tan manipulado y analizar las cosas en toda su complejidad, con todas las autocríticas que hagan falta por parte de todos los sectores, y luego por parte de los que han estado más conformes con la dinámica de ETA también, y en esa medida podrás ir consiguiendo que también haya autocrítica por parte de sectores políticos del Estado, favorables a la política del Estado. A mí me parece muy importante seguir trabajando por una memoria histórica que reivindique justicia, verdad, reparación y, como dicen ahora, no repetición. Y para no repetir, pues mientras vivamos al menos somos capaces de testimoniar todo lo que hemos vivido, desde cada uno desde nuestro ángulo, pero todo lo que hemos vivido como combatientes contra una dictadura, primero, y luego contra una transición de mierda que lo ha sido. Me parece muy bien hacerla, en el sentido que has dicho tú, pues si podemos hacer justicia a alguien, vamos a hacérsela y tal, pero bueno, pues siempre va a ser sesgada y va a ser parcial, o sea, no va a ser una justicia real, no se va a realmente a hacer justicia a los que han dado la vida, a los que han muerto, pues porque el ejército que triunfó, sí, pues porque hoy les interese, porque les conviene y porque les han dicho, oye, tenéis que ceder un poco en este tema, pues dirán, sí, bueno, reconocen que efectivamente hubo muertos en el bando republicano, que también fueron soldados valientes, que tal, y se les hace un reconocimiento, ¿no? Pero, bueno, pero eso es una pamema, es un pasteleo, eso es algo que se hace, no tiene ningún sentido, y eso no es hacer justicia. Y yo, si hay que hacer justicia, primero tenemos que empezar, o sea, por derrocar el sistema político actual. Y derrocar al ejército español, que es un ejército fascista, sigue siendo fascista. Habrá que mirar al origen de las cosas. Un relato que parta únicamente de las consecuencias va a ser un relato falso. ETA no ha surgido de la nada, ha surgido de unas circunstancias concretas y de unas circunstancias en las que había una violencia del Estado absolutamente brutal. Entonces, si el relato no va hasta atrás de eso, para ver de dónde surge, va a ser algo absolutamente falso. Yo me niego totalmente a ese relato. ¿Cómo hay que hacerla esa? Institucionalmente, yo le tengo mucho miedo a la institución, porque la institución es un animal que busca supervivir, mantenerse. Y entonces, por muy honesto que sea una institución, buscará siempre su yo creo que la verdad de la historia va a venir de la sociedad civil. Es decir, con una verdadera democracia donde la prensa publique lo que tiene que publicar, donde las editoriales editen lo que tengan que editoriar sin censura ninguna y que cada cual diga lo que quiera, lo que tenga que decir de su lado. Tanto en el entorno de una dictadura como cuando ya empieza esa dictadura a desmoronarse y aún en el periodo de transición, aunque todavía el periodo de transición fue muy penoso, sobre todo en Euskal Herria, con muchísimas carencias, que era lo que hacía decir a mucha gente que todavía el franquismo estaba vivo, ¿no? En todas las situaciones hay que tener en cuenta, o sea, cuando se hace, aunque se pueda plantear hacer lucha armada, acciones armadas, hay que tener en cuenta cómo va a ser percibida esa acción, ¿no? Por parte de la gente, es decir, el que hace lucha armada no es para ganar una guerra. No es para ganar una guerra, es para crear conciencia política, por lo menos en el caso de ETA. Yo ahora ya no hablo de tema palestino, de tema, ahí no conozco el tema, tendría que vivirlo. Entonces, hay una ETA, es la del franquismo. Esa ETA, yo digo, o sea, ¿hace terrorismo? Pues pienso que no, porque además creo que, porque ni el pueblo considera que es terrorismo lo que las acciones que ejerce, las acciones además no son del carácter que aquí nos ha marcado Josu. O sea, no existe ni la cafetería rural, Orlando, ni existe Hipercor, ni existe nada de eso, y al contrario, estamos en pleno franquismo y sin embargo las acciones son mucho más elaboradas, mucho más pensadas, de un carácter mucho más político, se mide muy bien todo, o sea, para no hacer cosas que no había que hacer, para que no te pudieran criticar de que haces precisamente terrorismo, etcétera.
para evitar el rechazo. Tenía un sentido la lucha porque pensábamos que podíamos transformar el mundo. Pensábamos que podíamos transformar el mundo. Yo creo que realmente la lucha de ETA en aquel momento fue quien desestabilizó absolutamente el franquismo. Creo que se benefició de la lucha de ETA absolutamente todos los partidos políticos actualmente en la democracia. Bueno, los demócratas, por lo menos, los partidos democráticos, y que nosotros contribuimos directamente a que la democracia fuera real, entre comillas. Yo no reniego de aquello hasta el momento en que lo dejo. Yo pienso que contribuí a lo que contribuí porque me veía en mi obligación era estar en ese momento donde estaba. Lo que no he estado de acuerdo es en lo que ha devenido. Eso no se dice, pero ETA ha sido una organización nacionalista revolucionaria que hacía una lucha internacionalista. El primer objetivo era derrocar a la dictadura y después de derrocar la dictadura que cada uno de los pueblos del Estado español buscase su propia libertad. Yo pienso que desde el 78 ha habido un error estratégico en ETA, porque los objetivos se podían haber mantenido con la misma radicalidad, pero sin esa actividad armada. Hubo una época en la que ETA sí se, digamos, se esmeró, parece, en ir hacia objetivos selectivos, guardias civiles, generales, no sé qué, elementos importantes del aparato del Estado, ¿no? Pero luego ya cuando se lía a poner bombazos donde suenen y pegar tiros, sobre todo ya elementos electos por el pueblo, queramos o no, electos por el pueblo vasco, joder, electos por el pueblo vasco, gente que se apellida como yo, con 28 apellidos vascos que vota al PP, que son 400.000 tíos, muchos más de los que me votan a mí, aquí, y empezar a pegar tiros a esa gente... Cuidado, ¿no? Que me parece que ETA no se da cuenta que las condiciones sociales y políticas, no las reivindicativas, sino las condiciones sociales y políticas han variado mucho y, por tanto, la actividad política y reivindicativa para tus objetivos, eso es absolutamente legítimo, pero la lucha por eso ya no se puede llevar como en los años 60 o 70, contra una dictadura férrea y cerrada. Es una pena, creo que hemos tirado 30 años por la borda, que igual, no sé si estaríamos en la situación actual o estaríamos mejor si no hubiera habido lo que ha habido. Otro tema es luego, pues cómo lo que ha podido hacer el propio poder político en contra de las formas en cómo ha podido perseguir lo que ha habido, si se han utilizado, de qué manera se ha utilizado el poder para poder destruir a ciertos partidos políticos o a lo que era ETA, las formas que han utilizado, pues posiblemente yo no estoy de acuerdo con muchas de las formas que se han utilizado, pero tampoco estoy de acuerdo con las formas que ha utilizado ETA. ¿Qué ha cambiado? Yo pienso que poco, pero que hay que adaptarse a las formas. Es decir, no puedes negar la palabra a nadie. Y la palabra hay que dársela incluso al tío que te ha jodido y que está enfrente tuyo y que tienes que hablar con él sin cagarse en sus muertos ni tener por qué pasarle el fusilado de tu familia o el otro o la reivindicación del tiempo que ha pasado, porque el tiempo pasa para todos, no solo para ellos o para nosotros. O sea, eso es para mí. Lo que queda hacia adelante. Lo que queda hacia adelante. Muy espinoso, muy difícil. Muy espinoso. A mí me parece que en esa dicotomía de entre terrorismo y Estado, yo creo que el máximo responsable del terrorismo es el propio Estado. Entonces, a partir de un momento, el Estado español ha usado la violencia de ETA contra ETA misma, no solo, sino también contra los objetivos de libertad que preconiza ETA, ¿no?
en cuanto a las formas. A veces la violencia de los opresores se suele disimular porque tienen medios para disimularlo bajo otros conceptos y por eso pues a mucha gente les convence. Violencia de los opresores sin duda es la política o las acciones de las fuerzas represivas. Violencia de los opresores es aplicar la ley indiscriminadamente. Violencia de los opresores es un sistema de justicia que condena por el tipo de organización de los opresores más que por el delito efectivamente que haces, o sea, condena a las personas y no al delito, ¿no? Eso es opresión, pero eso la gente no lo capta tan fácilmente. Y al final se va envalentando el Estado y ya entra a tomar medidas legales de ilegalización de partidos, de ilegalización de medios de manera absolutamente indiscriminada. Por ejemplo, pues cuando legalizaron, cuando cerraron Egun Karia, el único periódico que salía en euskera, yo llevaba años de colaborador, de columnista y de articulista de opinión ahí en Egun Karia y nos lo cierran. Simplemente, bueno, pues todo, aquella doctrina de que todo era ETA, ¿no? Fue un planteamiento absolutamente disparatado y erróneo por parte del Estado, pero lo sabían que era erróneo, pero no les importaba porque ya sabían ya que de alguna manera y desde luego fuera de Euskal Herria ya tenían la opinión ganada, la opinión ganada de que todo era ETA y que podían vender la imagen de que todo era ETA. Un punto débil del gobierno es el tema de la dispersión, el tema de la doctrina Parot, el tema de excepciones para lo que es la ley, es decir, de saltarse la ley y crear excepciones para ad hominem, ¿no? O sea, para esta persona creo esta excepción. Entonces, yo creo que sí, que hay un temor y cada vez se van imponiendo más esos planteamientos, tanto en el PSOE como en el PP, que dar alas a las culturas que no sean la castellana, que dar alas a institucionalizaciones que no sean las centrales, etcétera, eso supone la ruptura de España, supone un proceso de la ruptura de España. Bueno, puede suponer o no, y qué, y aunque lo suponga, qué, pero no pueden admitir eso. En principio, los pueblos tienen derecho y obligación a luchar por su libertad. Los medios que usan los pueblos tienen que tener complicidad y cobertura social en el pueblo para llevarse adelante. No sé si se puede decir normas hasta aquí sí, hasta aquí no, pero si se pudiera, si habría que decir, habría que pensar que en momentos de democracia burguesa no tiene mucho futuro, visto lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido a los vascos, ¿no? La lucha armada, ¿quién la puede querer? Por amor de Dios, es una estupidez. Es decir, nadie desea la lucha armada, eso es una tontería, una absoluta tontería. Pero es una tontería absoluta también decir que la lucha armada no sirve para nada, que es ineficaz y que es tal. ¡Mentira! España es lo que es porque ha habido guerras, por imposición. La violencia no es que sea buena o sea mala, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en que ya no es eficaz. Y se vuelve contra ti. Y en el fondo yo creo que ha tenido la inteligencia de darse cuenta de eso ETA y ha planteado lo que ha planteado. Además, de una manera elegante, como Dios manda. Es decir, como revolucionarios que son. No pedimos nada, simplemente paramos el carro, decimos, esto hay que solucionarlo y punto. Para mí yo creo que ha sido lo mejor. Es decir, ETA, no pedimos nada a cambio de esto más que, hombre, que se solucione el problema que ha generado el hecho de que haya presos y tal y cual. Me parece muy bien, perfecto. Dejar las armas significa la paz, pero la paz no significa el fin de la confrontación ideológica y de la confrontación política. Eso es sano, si no mal vamos. Lo que hay que hacer es abrir vías para que el conflicto se viabilice, se desarrolle dentro de un marco aceptado por todos, que tiene que pasar por las más amplias libertades posibles, tanto en libertad de opinión, en libertad de organización, en libertad de huelga, ahora que estamos en lo de la crisis, en reconocer derechos colectivos a colectivos sociales X, derechos colectivos a colectivos culturales y nacionales X, en el derecho de autodeterminación, el derecho de decisión propia de
de una colectividad, parece fundamental. Lo del perdón. Perdón, eso es un terreno que no es político. El perdón entra en el terreno de la moral, de la ética, y aquí estamos hablando de política. El concepto de reconciliación parece que es como hacerse amigos los que antes eran enemigos, ¿no? Yo no creo en eso. Lo que se trata es de crear el marco en el cual se produzca el confrontamiento de ideas, ¿no? Y en ese juego me parece que puede ser interesante el reencuentro, pues, entre víctimas, militantes de ETA. Ojalá se pudieran producir también reencuentros entre víctimas de la policía y gentes de la policía, cosa que hoy por hoy es impensable, lo cual ya da un indicio de hasta qué punto nos creemos o se creen muchos esto cuando hablan de reconciliación, etcétera, ¿no? A mí me parece muy bien que a nivel personal una persona que ha hecho algo, que ha dañado a alguien, le dé explicaciones o lo que sea, pero eso no puede ser una exigencia política. No puede ser. La sociedad como sociedad tiene que funcionar con política. Es decir, aquí hay un fenómeno social que ha generado una violencia determinada. Eso, socialmente, hemos llegado al consenso de que eso tiene que acabar. No se trata de buenos y malos. Se trata de un fenómeno que hay que, de alguna manera, parar. Y hay que poner una situación en la que de aquí, punto cero y adelante. Yo creo que el relato que quieren hacer el PP y el PSOE, más que hacer, quieren hacer un relato de lo que ha ocurrido aquí, pero no tanto por hacer el relato, sino para convertirlo en un relato de la victoria contra el independentismo, ¿no? O sea, yo creo que les importa menos el hacer un relato de lo que ha sido ETA, de lo mala que ha sido ETA, ¿no? Sino de que eso se convierta en un boomerang contra lo que ETA ha representado, ¿no? La lucha por el independentismo y por el socialismo en Euskadi, ¿no? Ese es el intento. Todavía hoy, después de hacer reuniones y ver cosas y haberme animado en bastantes cosas que estaba desanimado, porque yo partía primero de la imposibilidad de conseguir cosas. Segundo, andamos no tarde, tardísimo. Andamos 1 millón de años después de lo que teníamos que haber hecho. Sí, ya muerto Fraga también ya. Bueno, por eso. Tercero, los verdugos están muriendo en la cama y con honores. Hasta el capitán Hidalgo. Y con honores. Claro. Entonces, y ese desánimo yo también tengo. Menos ahora que cuando empecé. Porque empecé con picadas aquí, ahora con tonterías. Pero es que no veo otra cosa que hacer. Si yo vería otra cosa en el sentido que dices tú, bueno, nos organizamos una célula y empezamos aquí a saltar un cuartel de la montaña en Madrid, pero, y nos empezamos a armar ¿quién y la hostia. ¿Quién ha dicho eso? No, ver, digo yo que si habría otra cosa. Vale. Que si no, habría... no pongas eso en mi boca, que no he dicho nada de eso. A mí que no. No. A ver, Rauca. No, es que. Que no, hombre. Yo no he hablado de asalto. Que no, que yo le estás dando vueltas a eso como le estás dando tú. Lucha yo en mi cabeza he tenido la misma. He tenido y sigo teniendo la misma duda, que me parece que es mucho hablar y poco hacer. A mí también me parece eso. Eso es lo que me parece. A mí también me parece eso. Pero es que la otra vez no hace nada. ¿O qué haces? Yo digo lucha democrática, pero con estrategia. Pero yo creo que lo que más le interesa a una persona, la tres cuartas partes más joven que nosotros estamos talluditos ya, y ellos van a hacer, o sea, si transmitimos será para que ellos lo entiendan, porque nosotros por movernos no llegamos al portal de al lado, ¿no? Entonces, lo que hay, Melchor, pero espera, yo decía que la estrategia la tiene el enemigo. O sea, no hace falta. Es claro que hace falta una estrategia porque la estrategia la tiene el enemigo. La estrategia actual de ante la desmovilización de ETA es autorizar a las víctimas del terrorismo que exijan la no liberación. O sea, el gobierno autoriza medidas de no diálogo. De no diálogo, exactamente. Están en la de siempre, más contentos que Santas Pascuas. Vamos, ¿verdad?
tenemos una cosa a nuestro favor, que podemos dar testimonio como estamos dando ahora. Me parece muy importante. Y ese testimonio puede ser en otra organización, y en otra organización, y en otra organización que se forme. Y este testimonio sirve también para... Y de las que están formadas, y una de las preguntas que me hago también es, ¿por qué Golgatu? ¿Por qué no otra organización que ya está formada? Y este... Bueno, en realidad me voy a callar, porque... No. Está bien. Bueno, yo tengo que sacarle al perro a pasear, que es más importante que todas estas cosas. No saps? Sí. Sí? Pues vinga, va. No. Esperem a que vinga. Abans no plogui més. Si venia ell.